¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Maybelline Model, cuarta temporada. Qué noche encendida la que tenemos hoy. Noche encendida porque tenemos muchos anuncios, porque en esta noche vas a ver sanciones, porque en esta noche vas a ver competencia, no solo en los desafíos, sino además en las redes, campañas que hacen las chicas para poder llegar a ser las finalistas. Y además, afrontar los miedos. Las chicas tuvieron que afrontar unos cuantos y tratar de actuar con profesionalismo. Esto es algo de lo que va a pasar hoy de noche en Maybelline Model, cuarta temporada. El desafío de hoy es antiprincesas. Oh, antiprincesas. ¿Quieres dar una rosa? No. Ahí veían algo de lo que vamos a ver esta noche. Le voy a dar la bienvenida, madrinas. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Hablen, chicas, pueden hablar. La producción las tiene tan así, como locas, tan cortitas. Que cortitas no puedo, que ni siquiera me contestan. No, fantástico. Buenas noches, Sofi. ¿Cómo están? Muy bien. Esta noche, cuando son las 21 y 23 de la noche, las modelos. Hola, chicas, ¿cómo están? Buenas noches para ustedes también. ¿Cómo están? Bien, nerviosa. Y esa tribuna que está explotada en la noche de hoy. Y se habrán quedado pensando en las cosas que van a pasar hoy de noche. Les dije anuncios. En instantes les voy a contar de qué se trata. Tenemos dos anuncios. Uno que tiene que ver con el programa de hoy. Y otro que tiene que ver con el próximo desafío. Pero van a tener que esperar un poquito para ver de qué se tratan esos anuncios. Vamos a ir rápidamente con el primer tape de presentación del desafío, antiprincesas. Esa era la consigna de la producción. Vamos a verlo. Buen día. Hola. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están después de la gala del viernes? Bien. Más tranquilas. Bien. ¿Más tranquilas? Bien. Yo si fuera ustedes no estaría tan tranquila. Segundo desafío es acá en el canal y nos vamos a ir de paseo por los pasillos porque les voy a ir mostrando alguna cosa de qué se trata para después contarles exactamente cuál es el desafío. Vamos a ir visitando estaciones. Cada estación tiene una particularidad. Tienen que mirar todo, registrar todo. Estación de maquillaje y peluquería. Hola. Hola. Pueden chusmear, mirar todo lo que hay. Pueden mirar, observar todo. Sí, la de acá enfrente. ¿Vieron todo? Sí. Nos vamos al Zoom. El desafío de hoy es antiprincesas. Oh, antiprincesas. En la gala pasada, el único equipo que quedó salvado fue el de Yanina. Así que va a tener prioridad en la elección del cuento. Les voy a pedir, por favor, las cuatro que se acerquen y elijan un cuento que les gustaría representar. Ahora, las que quedan, se acercan, por favor. El desafío es que se tienen que sacar una foto. En esa foto tiene que estar reflejado el concepto antiprincesa. Después van a tener charlas con sus madrinas, las van a guiar, van a construir un personaje y, para poder desarrollar el desafío. ¿Están prontas? Sí. A trabajar. Okay.
Lo que las chicas no sabían hasta ese momento es que ese cuento que ellas elegían, en realidad, no era exactamente lo que iban a representar, sino que ellas tenían que crear un final alternativo, un final diferente. Entonces dependía mucho de la creatividad de cada una de ellas y de cómo bajaran con sus madrinas a piso el final de esa historia, algo que se tornó un tanto complejo. El cliente, ya lo mencionamos un poquito allí, las chicas tenían 30 minutos para realizar esta foto. El cliente en este caso es Daniel Ayala, que fue el fotógrafo que les tomó las fotografías a las chicas en el desafío. ¿Quién es el cliente? Es quien evalúa el desempeño de ellas. El cliente es quien sentencia a quien no logró el producto que estaba estipulado. En este caso, Daniel Ayala dejó sentenciadas a 6 chicas porque solo 4 de todas podían ser salvadas. Y lo que tenía además que evaluar era si en la foto final que ellas eligieran, estaba representado ese final alternativo que ellas crearon. Pero antes de todo eso, antes de que llegaran a la foto, tuvieron que prepararse. Tuvieron la instancia de las estaciones. Y ahí comenzaron las locuras, las corridas y los primeros roces de la competencia. Vamos a ver. Quiero. ¿Qué más está? ¿Qué más? ¿Las rosas no se pueden usar? ¿Para ahí sí? Sí, yo. Para, yo me puedo quedar. ¿Me querés dar una rosa? No. Las hubieras elegido antes, chiquita. No, mi amor, no necesito rosas, necesito manzana. Ah, no hay manzanas igual. No sabes, le pedí a Rosina que me dé una rosa que había agarrado. Se puso. Ta. En fin, no quiso compartirme una rosa, pero ta. No agarré nada porque quería una manzana, porque Blancanieves necesitas una manzana. Bueno, en fin, no tengo manzana, pero creo que después voy a conseguir manzana. ¿Tenés la ficha de construcción del personaje? Gracias, tenés 5 minutos penalizados. Sí. ¿Alguien necesita el acabo? Me olvidé de dejar el papel de construcción del personaje allá y me lo traje para acá sin querer y me penalizaron por eso. Tengo 5 minutos menos para hacer mi foto. Genial. Me encanta. Sin saberlo, te vino genial tener pelo por sí. Eso. ¿Boca oscura? No. Y bueno, vale, yo tenía una. Yo pensaba lo mismo, pero a ver, nos tenemos que decidir quién va a marcar, porque yo ya había marcado algo. Marco yo. Tiene el vestido azul con los detalles dorados. Si la pones, parece un vampiro. Si la pones le va a quedar muy oscuro. Sí. Mega. Se me va el tiempo. Dale. Ok. Tú no te preocupes. ¿Cuánto sol es? ¿Sol las flores? Sí. Espectacular. Qué copada, ¿eh? Ahora no puedo correr. Bueno, vale, lo último de este maquillaje. Vamos a reforzar las pestañas con esta máscara caos que está brutal y que se viene con todo este año, ¿eh? Bárbaro. Me encantó mucho y lo vamos a usar en lo que queda del programa. Me parece que muchísimo. Sí. ¿Lista? Bueno.
Bueno, momentos de tensión, sin duda, que se vivieron en esas estaciones. Emma y Rosina, Rosina y Emma, ¿estuvo bien Rosina? ¿No estuvo bien? Eso lo vas a juzgar vos. Por otro lado, Tamara, que exigía que su tiempo se respetara, porque era tiempo que le sacaban para su preparación. El villano de Maybelline Model, cuarta temporada, nuestro productor Matías Garay sancionando a Rosina. Y no fue la única sancionada en la tarde del desafío. Hay más. Yo soy muy claro con mis reglas, ¿está? ¿Las dos? Sí, muy bien. Yo agarré el celular, prendí, miré la hora, me saqué una foto, solo una persona me vio con el celular y tal, lo guardé. No sé si alguien lo vio o qué. No sé. Con cada desafío se van a empezar a mostrar más las personalidades de cada una, si una es generosa y apoya a la compañera o si no, o sea, absolutamente todo, y creo que eso importa mucho más que la cara linda en muchos casos. Hay unas que son más competitivas que otra y lo demuestran. Tiene que poner a la vez a la cara, sí, a ganar, pero para... No, igual, no lo dijeron, ponés ahí y uno se acerca, si no, no vale. Dale, no, 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 voy a agarrar. Tuve un incidente con Tamara porque estábamos esperando a que una de las chicas traiga su tarjeta para que yo, que era la primera que estaba esperando para ir a maquillaje, peinado, etcétera. Llegó una chica con vestuario, creo que era. Yo dije, tada, me voy, para salir corriendo, obviamente, tenés un tiempo de 30 minutos. Y reaccionó de una manera que la verdad no me lo esperaba, porque me empezó a gritar, pero descontroladamente. Acá todo puede pasar. La competencia se nota y también se nota en actitudes. ¿Quién es la favorita del concurso? Es muy, muy difícil. Pienso que la favorita de la gente por las redes sociales podría ser Melissa. La veo que tiene la super cancha para poder llegar. Después me van a mandar al horno. Matilde, Belén y Rosina. prefiero guardármelo. Siendo 10 todavía y estando yo en juego, no voy a poner otra favorita. Más allá de los votos que hubo un porcentaje muy alto en el viernes pasado para Rosina, creo que igual no hay ninguna favorita definida. Bueno, ahí las tenían, las chicas que cada vez van mostrando su personalidad. Tomo eso que dijo Matilde, la competencia. Por otro lado, no respetan las reglas. A veces se les exige determinadas cosas y ellas parecen no escuchar lo que dice la producción. Y quiero las primeras reflexiones de las madrinas en la noche de hoy, después de ver los primeros tapes. Madrinas, ¿cómo vieron a las chicas? Yo estoy realmente fascinada con esta instancia del concurso. Es cuando se empieza a poner picante, es cuando se empieza a ver las garras de todas. Y estoy fascinada con eso. Me encanta. Me encantó eso de no hay favorita definida, ¿no? Porque todo va cambiando. De repente sí veo como que dicen, ay, bueno, tal tiene la cancha, tal bota, pero todo va cambiando. Y eso es lo interesante de Maybelline y es lo que ha sucedido durante todos los programas. Parece que viene una toda calladita, no sé qué, y al final explotó porque fue aprendiendo y fue mutando. Y eso es lo que quiere Maybelline, que se la jueguen. Que tengan actitud y que tomen riesgos. Uh-huh. Y eso es lo que me parece genial. Bueno, bien, André. Para mí se está viendo la presión, se está viviendo la competencia a pleno y están aflorando, como ellas mismas decían, las personalidades. Ahora, me parece también que es importante aclarar en esta instancia que en la vida todos vivimos compitiendo contra otros, no importa la profesión que sea, eso existe en todos los ámbitos y se logra el objetivo siendo los mejores y demostrando siendo los mejores. Entonces, eso de estar haciendo cosas, que teman los mediocres, no cuando uno es ganador. Yo voy a agregar una cosa que ustedes no dijeron. Yo creo que las chicas empezaron a jugar.
Y ese es un poco el kit de la cuestión que estamos viendo en los tapes. Las chicas empezaron a jugar porque quieren ser la próxima cara de Maybelline New York Uruguay, así que van por ello. Vamos a las placas porque vos sos quien va a decidir quién va a llegar a la final. Ahí tenés la forma de votar, tenés que enviar tu SMS al 5004 con la palabra voto, espacio y el sobrenombre de tu participante preferida. Acordate que sos el gran jurado de Maybelline Model y tenés que enviar tu mensaje porque primero le das inmunidad a una de las chicas y además la haces cada vez estar más cerca del podio, digámoslo de alguna manera. Además, participás por sorteos. Todas las semanas sorteamos un LED de 32 pulgadas y al final del ciclo el auto 0 kilómetro, que ahí lo estamos viendo en pantalla. Así que no te quedes afuera de este gran sorteo con todos los mensajes acumulados al final del ciclo. A la vuelta de la pausa vamos a ver cómo le fue a cada uno de los grupos y cómo se empezaron a ver los momentos de tensión. Ya volvemos. Noche 41 minutos, estamos en vivo en los estudios de Monte Carlo Televisión y llegó el momento del primer anuncio de la noche. En este caso, el anuncio es para las madrinas, aunque va a afectar también a las chicas. Madrinas, determinamos con producción que debido a algunos problemas en el desempeño de las chicas, ustedes tienen la opción de salvar o no salvar a ninguna integrante de su equipo. Es una decisión estrictamente personal de ustedes. Que sí. Y verán si alguna merece ser salvada o si directamente merecen ir a votación del público. Tienen esa llave. Y para ver un poco cómo comenzó este desafío, vamos a ir con el desafío del grupo de Janina Silva. Adelante. Bueno, comenzó el desafío. En este caso, el desafío antiprincesas, el fotógrafo es Daniel Ayala, lo tienen allí. Valentina, Alicia en el País de las Maravillas. Sí. Vas a trabajar con el sombrero. Le pedimos al mago Ariel a ver si te puede ayudar con alguna cosa más. Este es un sombrero muy especial, un sombrero mágico. Ajá. Necesito, por favor, que lo tomes. Esto es así. Una caja tengo que estaba el sombrero arriba, ¿verdad? Una caja que está total, completamente vacía. Necesito que hagas esto. Necesito que pienses en algo aquí. Fíjate, un chasquido de dedos. Si todo nos sale bien, mi querida amiga... Tenemos visitas, sí. Se llama Mermelada. Mermelada es mi conejo mágico. Mermelada es mío. A tía. Bueno, chicas, mucha suerte. Comienza Gracias. El desafío. Gracias. Te cuento, mi cuento es Blancanieves. Mi final alternativo es que va a morir la bruja en la bañera porque yo hago que se coma la manzana que está envenenada. Gana Blancanieves, pero mi final no es por amor, sino que es por la venganza. Bien antiprincesa. Muy bien. Macabro él. Al principio sentí que no lo estaba logrando. Participar con mis chicas hizo que tuviera que hacer el rol de modelo para ellas y ser un objeto de su presentación y también ayudarlas a guiarlas. No sé, no me gustó mucho porque me parece que el rol de la madrina es fundamental y mi madrina no estaba, estaba muerta y la bañera. Reírte maliciosamente. Tipo... Gritala. Eso, Emma, bien, dale, gritala. O sea, la foto al final me gustó, pero en el momento sentí que no lo estaba logrando. Soy Alicia en el País de las Maravillas. Bueno, mi final alternativo va a ser que Alicia no se despierta como en el cuento original, sino que se queda para siempre en ese inmersa en ese sueño y como que se enloquece. Fue muy difícil la puesta en escena mía.
Bueno, había una vez. Rompió una lámpara, ya empezó todo mal. Había que combinar muchas cosas y fue abrumador en ese momento. Había un conejo que tenía que correr y no corría. Fue muy difícil para ella y estresante. Ya a esta altura ya estoy realmente loca. Sí, total. Se manejó muy bien porque lo que tiene Valentina es que ella aporta y es segura de sí misma. Tengo Caperucita Roja. Bárbaro. Está, y mi final no es el final feliz, que siempre el lobo se va. Lo quiero domesticar para castigarlo por haberme mentido y atacado. Bárbaro. Sería eso lo que quiero mostrar. Es la primera vez que hago trabajos fotográficos. Y me cuesta pila el tema de la mirada, de la cara, y cómo moverme. A Jessica le costó encontrar la cara y la actitud. Entonces costó que entrara. Pero sobre el final, que es lo que tiene de bueno Jessica, captó todo, se concentró. Y empezó a captar rápidamente. Parece un camionero. Uno, dos, tres. ¡Bien! No, no, no griten. Perdón. El perro, carajo. No. Chicas, yo sé que quieren apoyar a sus compañeras, pero tampoco la pagaron. ¿Me dejan a mí trabajar con ella? Chiquito, uno, dos, estoy sacándolo. Tres. Después de 38 fotos, por lo menos una salió con la expresión que quería. A mí me tocó la Bella Durmiente. En mi historia, cuando ella se despierta, no entiende nada de lo que está pasando. Resulta que se entera que fue una bruja y va a buscarla para que muera. Es muy difícil hacer una foto con Janina porque ella tiene mucha presencia. Acá se pincha mi dedo, ¿no? Sí. ¿Y vos cómo vas a hacer? Traté de buscar un equilibrio entre ella y yo. Apoyate igual, yo aprieto los abdominales. ¿Qué? Ay, por favor. Bien metida, animal. Georgina se manejó muy bien, salió con una actitud que yo no esperaba, mucho más fuerte, y lo logró rápidamente. Las cosas que tiene este reality, Maybelline Model, porque es el azar en realidad. Las chicas, ellas fueron derecho a buscar sus cuentos cuando tenían que elegir cuál iban a interpretar. Ellas no sabían que en los cuentos que había una bruja, quien lo iba a hacer era Janina. Y justo las chicas que eligieron los cuentos que necesitaban bruja fueron las de su equipo. Y eso fue simple azar y le complicó bastante el trabajo a la pobre Janina, que hasta la pisaron, no sé si vieron. Así que, Jani, adelante, habla, contá esta experiencia en que tus chicas te mataban así, tan totalmente fácilmente. Me pisaron, me mataron, las dos me mataron. Me parece que ahí hay un mensaje. Bueno, empiezo con Emma. Emma, si bien vos sentiste que te complicó el hecho de que yo formara parte y no pudiera guiarte, las pocas cosas que te pude decir las captaste al instante. Por ende, lograste una foto maravillosa en la que estás en un primer plano y eso hace que hayas logrado el cometido. Te felicito, muy buena. Bien, ahora voy con Valentina. Valentina, tu día fue difícil, porque el cuento era difícil. Los elementos eran difíciles. El conejo estaba vivo y se movía para donde quería, lógicamente, y era difícil. Entonces, no fue tu mejor día, no fue tu mejor desafío. Igualmente, reconozco que dentro de lo difícil que fue lo que tuviste que hacer, lo resolviste bien, por tu seguridad, y en la foto te ves mucho mejor de lo que yo esperaba. Así que bien. Jessica, a vos te costaba encontrar la cara. Tenés como una dificultad para encontrar la expresión en el rostro. Te daba tanta ternura el animal que te distraías y te ibas a... ¡Ay, qué divino el perro! Cuando en realidad tu rol era tener que matarlo y domesticarlo. Entonces, me parece que en la foto final, por el camino que fuimos, lo encontraste. Y eso es lo que yo valoro de vos. Que escuchás tanto que lográs el cometido. Aunque sea último momento, lo lográs. Y la foto está maravillosa. Gracias. Georgina, yo no sabía qué opinabas, que era difícil hacer una foto conmigo, recién lo escucho en el tape, pero sinceramente me mataste. Me mataste en la foto y me mataste con la fuerza que tenés en esa mirada. Yo estoy muerta en esa foto y vos sos la fuerte. Así que lo lograste y pico. Gracias. ¿Ah? Es dificilísimo salir bien en una foto que estás vos. No, lo lograste. Aparte de que... Me mataste. No, no.
me copiaste el peinado, todo mal. Hoy estoy Ruli. Bien, Sorcina, muy bien, gracias. Muy bien logrado. Bien. No sé si las otras chicas quieren decirle algo a su madrina. Tienen que ser breves porque estamos con poco tiempo. Ustedes me dirán. Ninguna quiere decir nada. Bueno, seguimos adelante y vamos a ver cómo se enfrentan el resto de las chicas a los desafíos. Adelante. Bueno, chicas, llegó el momento del desafío. A partir de ahora tienen 30 minutos cada una para realizar la foto. Y bueno, mucha suerte. Gracias. Gracias. Me tenés que contar tu final alternativo. Sí, el mío es que mi princesa se va a encontrar con el sapo y entonces me acerco y le doy una oportunidad, pero no me voy a terminar enamorando. Sí quedamos como quien dice amigos. Pero... Acordate que es una foto, no es un video. Me tocó estar con sapitos. Se me está moviendo, ¿qué hago? Lo agarrás con la otra mano y lo pones en tu palma. Ah, no, tanto no llego, pará. Sí, tenés que hacerlo. Me pasaba que el miedo al sapo pudo más en el desafío. Ay, no. Tú, no. Sí. Ay, no, en serio. No. Tami, en serio nada. No pica, no pincha. No. Y yo quería que ella fuera más firme, más segura. No lo hago por gusto, no estás, sí. No está siendo profesional. No, Zoolander no. ¿Cuál? Cristina. Y lo hizo bien, como que la foto que eligió era la mejor, era la adecuada. Elegí la Bella y la Bestia. Mi final alternativo sería mi vestuario, ser una novia. No le estás explicando bien. Explícale el concepto, el por qué. Que domino yo la relación. Ah, está, exacto. Yo domino a la bestia, que sería mi amor. Sí, decido yo estar con él y no él conmigo. Me pasa que a mí me frustra, que le pido algo, grita, y es como que no hace nada. Melissa, grita. Ay, no. Sí, grita, es una mujer fuerte que se revela, domina. ¡Ah! Ay, no me sale, pará. Hacelo. ¡Ah! ¡Ah! No. Gritar algo tan fácil, tan simple. Melissa, no me estás dando bola. Sí, te estoy dando bola. Hacelo. Como que me tranco. Bueno. ¡Ah! Es como que me encerré un segundo de lo que iba a pensar la gente cuando viera la foto. Y a mí eso me frustra. ¿No te gusta ninguna? No, sí me gustan, pero... Y entonces elegí, chiquilina. Esa me gusta. Esa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? El cuento es La princesa y el guisante. El final anti-princesa, que es la foto que voy a hacer, es que la princesa pasa la prueba de los reyes, pero no se siente a gusto con el príncipe, entonces ella elige no casarse con él. Está perfecto, bárbaro. Bueno, es todo tuyo el sí. Transmití la idea, sí. No te pongas nerviosa. No. Bueno, Flor, para mí, estuvo genial. Y ahora sí, grita. ¡Ay! Muy bien. Sin temor a estar fea o linda o lo que sea. Sin temor al ridículo. Muy bien. No tuvo miedo a nada, tomó riesgos. Eso es lo que yo valoro mucho. Me encanta. Anda la pibe. Las tres chicas eligieron la foto adecuada. Eso me da mucha tranquilidad. Me gustan, las tres fotos me encantan. Y cada equipo tuvo su complejidad, como recién vimos en principio el de Gianni con el tema de la bruja, el de Ro tuvo un tema con el profesionalismo, la rana sí, la rana no, el perro gritar, no gritar, también se ayudaron poco entre compañeras, en fin, todo eso lo va a evaluar Rosario San Juan. Qué complejo todo, ¿no? La verdad que ha sido bastante difícil para mí todo este desafío.
tengo que decirles que están hermosas. Me encanta. Las veo acá. Me encanta que se vistan de marcas uruguayas. Todos los viernes estamos vistiéndolas de marcas uruguayas. Y eso me llena de orgullo. Así que, bueno. Primero, voy a empezar con Tami. Bueno, lograste la expresión. Veo una foto que el final fue muy bueno. Pero te ganó eso de como si estaba jugando, pero estaba jugando. Yo a veces le digo, jueguen, pero estaba jugando como demasiado, ¿no? Era como, me gusta que estás mostrando una faceta un poco más competitiva, que estás mostrándote fuerte, por lo menos cuando elegiste, segura. Pero claro, te costó mucho, ¿no? Sí. Tenés que ser como más ágil, receptiva, tenés que correr con tu mente, ¿no? Y mostrarlo eso. Lograste la expresión, eso es lo que me interesa, y se ve una complicidad y una amistad. Meli, todo un capítulo, tendría todo un programa para hablar contigo. Me frustra, me siento, es como lo dije ahí, ¿no? Es como que miro tu foto y es una foto hermosa. Tenías todo, era todo, todo a favor. La foto me gusta en sí, pero acá tenemos que lograr un personaje y contar una historia. Y había que generar una expresión. Y la expresión de esta foto es... nada. Si yo te pido sonrisa... es esta cara. Te pido susto, esta cara. Te pido llanto, esta cara. Te pido tristeza, esta cara. Nada. Entonces, quiero que empecemos a lograr que me escuches, que pierdas el miedo al ridículo, ¿no? Tenés eso que dijiste, es verdad. ¿Qué van a decir? No, una modelo tiene que tener... total, pero así, desapegarse de eso, del miedo, y bueno, tenés que empezar a lograrlo, tenés que empezar a divertirte en Maybelline, ¿ok? Quiero que lo empieces a disfrutar, no lo estás disfrutando. Flor, nada, la cámara captó el instante, ¿no? Era lo que buscábamos. Yo quería que hubiera expresión. Dicen muchas cosas esta foto, no solo muestra fuerza, muestra garra, muestra ganas, muestra todo lo que generaste en la foto y lo que hiciste. No quisiste hacerte la linda, no quisiste poner trompa a la cara y mirar. Te liberaste, lo disfrutaste, te divertiste. Bien. Bien. La devolución de Rosario San Juan para sus chicas. Nos falta el equipo de Andrea Menache, que habló con las chicas y les pidió un mensaje antiprincesas, pero que tuviera algo un poquito más profundo. Vamos a ver. Adelante, chicas. Llegó la hora del desafío. Van a tener 30 minutos para sacarse la foto. Comienza el desafío. Rosina interpretó una Cenicienta actual. El mensaje de Rosina es muy claro, es, señores, si quieren conquistarme, bueno, primero caminarán con mis zapatos. Vos venís a hacer como que te estás muriendo por mí, yo no te doy ni un cero de pelotilla. O sea, nada. Bien. Pero qué Cenicienta, perfecta, vos. Le metí toda la garra, el chico re bien... re buena onda. Bueno, el concepto es una Anastasia segura de ella misma, con personalidad fuerte, que no se doblega ante la adversidad. Belén interpretó a una Anastasia moderna y me encantó el concepto que manejó. De la no violencia. Es un tema que me gusta, como que transmite un mensaje más fuerte. Y le quisimos dar como un giro a la típica historia de las princesas, que son todas sumisas y que se dejan dominar, digamos, por cierta manera. No, pero mirá para acá, estás muy... Sí, tenés razón, tenés razón. No, soy la directora. Tenés razón. Belén, la que tiene que proponer acá sos vos, no las madrinas y el fotógrafo. Vos sí podés. Vos sí podés. Ese es el próximo programa 2017. Sí. Muy creativa y muy audaz también se la jugó. Pocahontas es una nativa
que se termina enamorando de un blanco príncipe, se termina casando. Y mi final alternativo es una Pocahontas conquistada por el consumismo. Me sentí muy cómoda desde el primer momento en el que me tocó Pocahontas. Matilde hoy se destapó. Participó animadamente sin parar. Ponémelos como estabas recién y yo tipo me los agarro tipo haciéndome. Hoy tenemos a la Matilde que va a jugar por todo. Y Andrea les pidió ese mensaje y vamos a ver si pudieron lograrlo, la devolución de la madrina. Adelante. Bueno, chicas, las felicito antes que nada. Me encantaron. Me encantaron los conceptos. Me pareció muy acertada la elección de cada personaje para ustedes, las condiciones físicas. Así que, bueno, las felicito. Saben que el tiempo muy rápido pasa todo esto. Rosy, primero contigo. Te veo elegante, te veo fina. Te animaste a sacarte el personaje de siempre, ese que te cargabas de cosas, tu mirada, tu gesto, toda tu expresión corporal, perfecta, ¿tá? Con respecto a la actitud a nivel de compañerismo, lo único que te voy a decir, que siempre recordá que tal vez algún día te puede tocar, estar del otro lado y ser tú la que necesitas algo. Y Maybelline Model quiere sacar lo mejor de vos, tu mejor versión, acordate de eso. Belén, te la jugaste, me encantó que te hayas animado. No te importaba si estabas más despeinada, si la ropa se movía. Vos tenías el concepto claro, ¿tá? Y toda tu expresión corporal iba perfecto con esa mirada de hasta acá llegaste a la no violencia. Un concepto realmente que todas sí, estamos detrás. Te felicito. Gracias. De corazón. Matilde, a partir de hoy, señoras y señores, es un nuevo comienzo y estamos logrando ver a esa Matilde que yo quería ver. Estoy feliz con el resultado. Realmente es un orgullo ser su madrina y poder ver los cambios que están pasando. La felicito a las tres de corazón. Gracias, André. Nos tenemos que ir a una pausa. Ya viste los tres grupos. Antes las placas, porque vos sos el jurado de Maybelline Model. Tenés que enviar tu SMS al 5004 con la palabra voto espacio y el sobrenombre de tu participante favorita. Acordate que vos sos el gran jurado. En el próximo bloque, ¿qué dirá el cliente? Siete minutos pasan de las 10 de la noche, justo cambió los minutos. Y llegó el momento de saber qué es lo que pasa con el cliente. Vos viste recién cómo fue el desempeño de cada uno de los grupos, las dificultades que tuvieron. Hay quienes estuvieron muy bien, otras que no pudieron superar sus miedos. Y en definitiva, el trabajo que tenía el cliente, que en este caso fue Daniel Ayala, el fotógrafo que estaba retratándolas, era juzgar si en la foto quedó impreso el final alternativo que ellas propusieron. Eso es lo que ellas tenían que lograr, que esa foto contara ese final alternativo. Solo cuatro van a ser salvadas en esta instancia. El resto van al teléfono. El cliente, por favor. Más que evaluar el desempeño de cada una y tratar de ser justo con ellas, lo que traté de ver más que nada fue las que contaron el cuento realmente. Y en ese caso, las cuatro chicas salvadas son Florencia, Belén, Georgina y Matilde. Para mí fueron las que se destacaron más dentro de los estilismos y también que redondearon el cuento, o sea, redondearon lo que estábamos buscando. Pienso que es lo más justo, sé que a nadie le gusta perder, lamento mucho las que no pude elegir,
Y bueno, tal, le deseo mucha suerte. Bueno, le voy a pedir a las chicas que quedaron sentenciadas que vayan subiendo a la pasarela, que vayan pisando esa pasarela de Maybelline Model. Y hay un detalle que no, en el que no reparamos, lo difícil que fue para algunas de ellas tener que trabajar con animales, porque varias de ellas tuvieron que enfrentarse a eso, que era una dificultad más, que también estaba, bueno, al azar, cada uno elegía su cuento y era suerte y verdad lo que le tocaba. Es el momento de las madrinas. Recuerden que al comienzo del programa les dije que tenían la opción de salvar a una de su equipo o no salvar a ninguna si es que ellas determinaban que no se lo merecían. Madrinas, el tiempo es de ustedes. Comenzamos con Andrea Menacci. Muy bien, chicas. Esto es ingrato, ¿eh? Pero bueno, yo voy a salvar a Rosina, porque sobre todo, Rosy, la verdad que hiciste una gran fotografía y que no quiero que esa actitud, ese pequeño error, que sé que vamos a charlar sobre eso y sé que esto te movió, ¿está? No quiero que opaque tus condiciones maravillosas para triunfar. Las tenés, así que con todo. Felicitaciones. Rosy, un aplauso por favor a la tribuna. Volvé a tu lugar. Y seguimos con Rosan Juan. Chicas, yo debería no salvar a ninguna de las dos. Porque la verdad que no las veo trabajando como en equipo, no las veo realizando los desafíos con las ganas y con la fuerza que deben tener. Tomarse en serio Maybelline, no lo veo. Pero como me parece como injusto eso, como que en cierta forma parezco mala, pero soy un poquito buena. Sos muy buena. No te tires para abajo. Tengo que intervenir. Lo digo un poco en chiste porque es como una ironía, porque a veces soy muy dura, pero no, mi corazoncito es como si tengo una oportunidad de salvar a alguna y me parece que bueno, siempre hay que tener una segunda oportunidad. Voy a salvar a Tami. Bien. Porque mostró, logró la foto, logró la complicidad, como se veía, que era el amigo de ella y se vio una complicidad y logró el objetivo, así que por eso la salvó. Tami, podés volver a tu lugar. Bien. Y la última, Yanni, sí. Adelante. Ok, a mí me quedaron tres chicas, tengo la mayor cantidad de chicas de las cuales puedo solamente salvar una. ¿Dos? ¿Vas a salvar? Sí, voy a salvar, definitivamente. Bien. Sí, este es el momento que a mí más me cuesta porque es cuando les tengo que soltar la mano a mis chicas, que es lo que me cuesta más. Y dejarlo en manos de la gente porque esto es el concurso. No puedo dejar de decir, aparte de a quién voy a salvar, que hay dos de ustedes que trabajaron con animales y eso hizo que se dificultara el trabajo y se entiende. Ahora, por otro lado, las cuatro, nosotras cuatro sabemos que, en el caso tuyo, Valentina, si bien lograste la foto, te superó un poco el estrés y tenías una tobillera que salió en la foto y hubo que borrarla. Y cosas que a mí, que me di cuenta, tengo que ser justa con la que no las hizo. ¿Está? Nos conectamos y nos entendemos por ahí. Jessica, a vos te costó encontrar la cara hasta el final y te distraías demasiado mirando el animal y permitías que eso te robara minutos y no podés permitirte en este concurso distraerte ni 10 segundos. Ahora, si hay una chica que desde que yo hablé, y lo sabemos las cuatro, hasta que fue a la foto, que estuvo mirándose al espejo durante todo el día, haciendo, porque la cara no se la encontraba, porque le costaba la pose, y no dejó de pensar en eso, y trabajó pero a la perfección, fue Emma. Entonces, Emma, mi salvada sos vos, y chicas, espero que las ayude la gente, porque a pesar de todo se lo merecen las dos, ¿eh? Me cuesta esto, pero es así. Bien. Emma, volvé a tu lugar. Y le vamos a dar la oportunidad a las chicas que hablen con su público y que si quieren también se comuniquen, le den una devolución, se comuniquen con sus madrinas, si es que están de acuerdo o no están de acuerdo con la devolución que les dieron. Chicas, el micrófono es de ustedes. ¿Quién comienza? A ver. Hola. Jess.
Ah, gracias, Yanni. Sí, tenías razón. Me dejé llevar por el tema de que tengo pasión con los perros y como que sacaba la dulzura y no era tanto eso lo que se esperaba. Amigos, familia, todos, gracias por votarme y continúen votando más que nunca. Todo el saldo no se los voy a pagar, pero votenme, que quiero seguir y quiero aprender un montón. Gracias. Bien. Seguimos. Bueno, Yanni, sí, definitivamente me superó el estrés en este desafío. Bueno, uno a veces no está acostumbrado a dejar de lado los problemas personales. En cuanto a lo profesional, somos muy novatas en esto. Pero bueno, a la gente decirle que me siga votando, que para mí es difícil esto. Soy del interior y no es fácil para la gente del interior llegar a esto. Así que bueno, voy a dar lo mejor de mí y más, de ahora en más. Y bueno, voten. Gracias, Vale. Meli. Quiero agradecer lo que dijo Rosario. Sé que no di lo mejor, sé que no lo disfruté, me presioné y me bloqueé en ese momento, pero aún así sé que estoy acá porque me merezco estarlo, y gracias a mi familia, a mis amigos y a quien me haya votado y a los que me están votando ahora, espero dar, si me dan la oportunidad, seguir mejorando y aprendiendo. Muchas gracias. Un aplauso por favor para las chicas a toda esta tribuna, a ver si me dan un poco de aliento, porque queda solo la pausa para que puedas mandar tu SMS para que elijas a tu participante preferida, alguna de ellas tres. Una va a ser salvada por el público, por vos, y una se va a ir. Así que es muy importante que envíes tu SMS al 5004 con la palabra voto, espacio y el sobrenombre de tu participante preferida. Acordate que todas las semanas hay un sorteo por un LCD, 32 pulgadas. Ese sorteo lo vamos a hacer en el próximo bloque. Y al final del ciclo, el sorteo mayor por el cero kilómetro. Se van a acumular todas las llamadas, todos los SMS de todo el ciclo y van a participar de este sorteo por este cero kilómetro que estás viendo en pantalla en este momento. Cuando son las 10 y cuarto de la noche, 10 y 16, se acaba de cambiar. Nos vamos a la última pausa, es lo que te queda para votar. A la vuelta, cortamos la votación, sorteo y te enterás quién deja Maybelline Model cuarta temporada. Ya venimos. Pasan de las 10 de la noche, ahí tenían a las chicas, las quienes quedaron, bueno, finalmente sentenciadas luego de que las madrinas salvaran a sus favoritas. Y llegó el momento de cortar la votación. Hasta este momento pudiste votar a tu participante preferida para poder darle inmunidad. Mientras procesamos los datos de quién es la elegida del público, vamos a hacer el sorteo del televisor LED 32 pulgadas. Así que, por favor, señor director, los números en pantalla, allí los tenemos. Y vamos a frenar ahora. Bien, el celular que comienza en 099 y termina en 041 es el ganador de esta semana del televisor LED 32 pulgadas. Nuestro escribano se va a estar comunicando con el ganador en los próximos días. Y bueno, llegó el momento de ver quién es la elegida del público. ¿A quién vos decidiste darle inmunidad? Pili, gracias. Aquí, en este sobre, el nombre de la participante más votada, de la favorita de la noche de hoy. Es la favorita de las tres chicas que están en la sentencia final. Las tenemos ahí, Jess, Vale y Meli. Quien se queda en Maybelline
Con el 36% de los votos en la noche de hoy es Melissa. Ahí tenemos el veredicto del público. Meli con el 36% de los votos sigue en Maybelline Model cuarta temporada. En el próximo sobre voy a tener el nombre de quien se va en la noche de hoy. Gracias, Pili. Ahí. Y sé que está muy reñida la votación de esta noche. Sé que cada una de las chicas que estuvo parada en esa pasarela se ganó el corazoncito de los que están del otro lado del televisor. Y eso hace que la elección sea mucho más difícil para ustedes y que la despedida sea mucho más difícil para las chicas. Quien deja hoy Maybelline Model cuarta temporada con la votación menor de la noche, digamos, quien obtuvo menos votos en la noche de hoy, es quien deja el programa. Y en este caso es Jess. Jess, podés hablar con tus madrinas, hablarle al público. Por favor, un aplauso para Jess por su participación. Corto, no puedo hacer así ahora con el director. Gracias, pasé genial. Ánimo, ánimo. Tranquila, vamos, fuerza, Jess. Estoy feliz, te lo juro. Pero está. No. Jess, esto recién comienza. Sí, sos maravillosa. Sos increíble, Jess, vos no sabés el futuro que vos tenés en esto. Salí llorando en tele, ¿no? No, ese es el problema. Mirá, la realidad es que Maybelline pasa volando. Y estando hasta donde llegaste hoy, es una plataforma para vos, que creo que van a estar todos de acuerdo conmigo. Sí. Tu cara, tu lomo, tu presencia, de verdad, que esto no va a quedar acá, créeme. Tenés créeme. Que saber aprovechar esta oportunidad, créeme. Realmente, porque te contacta con mucha gente y tenés que generar esos lazos que se enriquezcan, ¿no? Vos ya sos pro después de esto, ¿eh? De verdad. Y te felicitamos. Gracias. También por tu excelente actitud. Sos una genia. Todo el tiempo. Fue un placer trabajar contigo. Sí. Sos y un lo amor. Será a partir de en adelante. Sos un amor. Bien, gracias. Gracias, Jess. Gracias a mis madrinas, que voy a aprovechar para felicitarlas porque están estupendas hoy. Ni hablar, Janina, con ese look Olivia Newton-John, que le queda brutal. Tenemos que irnos rápidamente y le voy a decir una cosa. En el próximo programa, en el próximo desafío, solo dos van a quedar salvadas. Esta noche el cliente salvó a cuatro. El próximo viernes solo salva a dos. Esto es así. Placa final, por favor, señor director. Tenés que enviar tu SMS con la palabra voto espacio y el sobrenombre de tu participante preferida. Tenés que enviar ese voto al 5004 porque vos le das inmunidad a tu participante preferida. Luego de las placas, nos tenemos que despedir. Gracias por acompañarnos. Esto es Moda. Esto es Maybelline Model, cuarta temporada.